saludo y reverencio vuestros seres como una conciencia de luz que han llegado cada uno a estos tiempos de vida, alineados con el cambio y la transformación, un proceso de amor que os lleva a conectar y comprender el mundo que os rodea desde una cosmovisión alineada con la naturaleza y conectando la naturaleza en vosotros mismos. La luna representa el poder femenino, eso que vosotros denomináis o conocéis como la diosa, la madre, la reina del cielo y la protección. Representa la luz en la oscuridad, el conocimiento interno, todo el proceso irracional, intuitivo, subjetivo. La luna es el ojo de la noche, el que ve todo lo que sucede. También representa a la mujer, la fecundidad, el sentimiento, el amor materno y el subconsciente. La luna en sí misma posee una energía poderosa y tiene influencia en la trascendencia de vuestras aguas internas. Rige vuestro cuerpo físico y emocional. Es la mediadora entre el cielo y la tierra. Por eso, en los diferentes ciclos de la luna ocurren un sinnúmero de situaciones que vosotros podéis aprovechar para vuestro bien mayor. Cuando se realizan rituales con la luna, es posible crear un puente o equilibrio entre lo terrestre y lo celeste. Debéis tener presente que la luna despierta la facultad de disfrutar y percibir a través de la intuición. Entonces, es muy valioso que vosotros tengáis en cuenta cuando deseáis encontrar respuestas en vuestro ser. Conectaos con la energía de la luna. Ella os va a apoyar en ese proceso. Su metal correspondiente es la plata. Y posee varias fases: nacimiento, crecimiento y muerte. Cada una simbolizan la inmortalidad y la eternidad.
la perpetua renovación y la iluminación de cada ser en el universo. La luna llena entonces significa la totalidad, la plenitud, la fuerza y el poder espiritual. Significa el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Es la fase en la cual se llevan a cabo los rituales, alineados con la abundancia y la prosperidad, ya que posee un gran poder magnético. Debéis tener presente que en esta fase no es apropiado llevar a cabo procedimientos tales como cirugías, debido al riesgo de hemorragia. Es entonces un momento de expansión y de alto poder magnético. Es un momento de unidad y encuentro con vuestro propio ser. Durante la luna llena podéis dar a conocer decisiones importantes. Podéis hacer públicos proyectos, es decir, sacar a la luz todo lo que lleváis dentro, de expresar vuestros sentires. Es una buena etapa para dejar atrás lo ya concluido. Sin embargo, no os recomendamos iniciar proyectos. Os ayuda a identificar cuando algo se ha terminado definitivamente. Una relación, un empleo, una situación. Los nacimientos son más probables en esta época. Tened presente que para esta época, 2 días antes de la luna llena, es adecuado para hacer rituales de unión o iniciar un amor. No os recomendamos podar, porque puede morir el cultivo o las plantas. Es época propicia para cosechar, pues las plantas ofrendan todo su poder sanador y nutridor. El cuarto menguante representa la posibilidad de adentraros en vosotros mismos. La posibilidad de morir a todo aquello que os impide avanzar en vuestro camino de integración, de avance, en ese camino de retorno. La luna cuarto menguante os permite realizar un análisis de las acciones propias, cómo habéis llevado a cabo vuestro proceso de vida, para evaluaros y transformaros. Es un tiempo para que cerréis vuestros ojos y realizar ejercicios de introspección. Esta fase lunar demarca un fin, el último momento de un ciclo que se termina. Entonces, para este tiempo es apropiado llevar a cabo procesos de desintoxicación,
beber mucho líquido, principalmente agua, para eliminar todo tipo de impurezas. Es un tiempo propicio para podar los cultivos, retirar aquello que no hace parte de los mismos y limpiar las macetas. Organizar el jardín. La siguiente fase corresponde al cuarto creciente, que representa la luz, el crecimiento y la regeneración. En esta fase podéis volveros atrás para recordar y evaluar antiguos objetivos que en algún momento olvidasteis o dejasteis de lado. Con la luna cuarto creciente, tendréis la posibilidad de activar esos proyectos dejados de lado para llevarlos a cabo y terminarlos. Durante estos días podríais sentir un incremento de fuerza, voluntad y confianza. Sentir que tenéis las herramientas necesarias para solucionar inconvenientes, sanar a nivel de la pareja, sanar las emociones, fomentar la riqueza y la prosperidad. Es por eso que es la época propicia para sembrar, cuidar cultivos y brindar nutrientes al mismo. También es tiempo propicio para cortar el cabello y las uñas de tal manera que crezcan fuertes y brillantes. Y finalmente os vamos a contar de la luna nueva. Es una luna muy importante para estos tiempos, porque la luna nueva os lleva al silencio, a conectar la posibilidad de disponeros a ver lo más oculto de cada ser, que encontréis en vosotros eso que os habéis negado reconocer. Os invita a pensar en el inicio de todo proceso. Son días muy apropiados para iniciar proyectos y tomar nuevos rumbos y caminos. Os invita a meditar sobre la existencia misma, la vida, y sobre sus diferentes matices, tales como el trabajo, el empleo, el amor o los deseos. Es un tiempo propicio para transformar hábitos negativos o inapropiados, despediros de personas tóxicas y que no os aportan en vuestro camino.
La luna entonces os ayuda a transformaros, a transmutar todas vuestras sombras, a elevar vuestra luz. Y os lleva de la densidad a lo sutil. Os impulsa a soltar miedos e inseguridades. Conectar la seguridad interna, liberar la vergüenza, encontrar el equilibrio. Conectar con el amor incondicional. Recordar. Cada vez tenéis la oportunidad para ser un faro de luz para vuestro propio ser y los demás. Para trabajar en las diferentes fases lunares, podéis conectar con diferentes plantas que os van a propiciar un impulso, que os van a propiciar limpieza y liberación. Estas plantas en profunda conexión con la energía lunar corresponden a la Artemisa, Ruda, Salvia. Para llevar a cabo rituales de prosperidad podéis conectar el romero, la albahaca y elementales como las rosas, que poseen una profunda conexión con este ser. Os recomendamos trabajar con los cristales asociados a este elemental, como el cuarzo cristal, que os permite amplificar la comunicación con la luna misma. La piedra lunar que os conecta en vuestro centro sexual para amplificar el placer, el disfrute, la creación y para sanar trastornos a nivel del ciclo femenino. También podéis trabajar con la lluvia de estrellas. Un cristal muy poderoso que unifica vuestro centro sexual a la garganta, elevando la vibración y permitiéndoos expresar vuestro potencial maestro a través de los diferentes ciclos lunares. Podéis llevar a cabo rituales en cada ciclo lunar. Sin embargo, en la luna llena es donde más lleváis a cabo estos rituales, porque la luna está ofrendando toda su luz y energéticamente tiene un gran poder magnético. Entonces, podéis magnetizar el agua con su luz, tomar baños de luna, escribir vuestros deseos y dejarlos en vuestro altar a la luz de la luna. Es apropiado realizaros baños en la noche con plantas sagradas o medicinales. Podéis recibir terapia o sanaciones, especialmente en luna creciente y luna nueva, ya que os va a permitir liberar, trascender e impulsar al mismo tiempo para conectar la abundancia. Y si lo que vosotros deseáis es cortar procesos, podéis llevar a cabo sanaciones en luna menguante, que os permite liberaros de patrones del pasado
Podéis también realizaros canalizaciones en este tiempo de luna llena, porque la información está dispuesta y abierta en un nivel mayor. Podéis trabajar con velas en sus colores azul, blanco y rojo, y realizar un triángulo para atraer la abundancia, en el cual en el centro vais a expresar vuestros deseos. Son tiempos que os permiten observar vuestras emociones en cada ciclo. Os recomendamos para este tiempo de vida desarrollar una bitácora que os permita reconocer vuestro nivel emocional en cada día de los 28 días del ciclo lunar. De esa manera vais a poder observar, reconocer en cuál ciclo vuestras emociones se expresan en desequilibrio, para que de esa manera tengáis certeza y claridad de aquello que debéis trabajar, de aquello que debéis trascender en vuestro proceso. Dejo una vibración blanco-plata que os permita alinearos con la luz de la luna en cada una de sus fases. Ahora es mi deseo y mi voluntad revelar mi identidad. Soy una conciencia angélica. Alineada con la energía de la luna. Mi nombre en vuestro plano me Tron. Poseo como misión a nivel de la energía lunar y solar conectar el cielo a la tierra, conectar toda la información necesaria para avanzar en los diferentes procesos de luz. En apoyo a vuestros seres. Ahora es menester retirarme.